Estamos con los moradores de este sector donde se ha habido problemas con este tema, uno de los problemas principales que está teniendo aquí el Cantón Puerto López, el tema de los malos olores tras las conexiones de forma clandestina al alcantarillado sanitario que no está aún en funcionamiento. Estamos con don Aníbal Ponce para que nos dé también lo que vive a diario en este sector, don Aníbal. Quisiera agradecer la gestión inmediata que ha tomado la ilustre municipalidad en ayudarnos en esta problemática que tiene más de 40 días. Hicimos la gestión y estamos viendo el resultado. Aparte de eso, sí, hay que tomar conciencia y ver el cajetín que están evacuando en la parte de atrás en estos momentos. Ese no es un cajetín alcantarillado, es un cajetín de redes, de cables. Entonces, alguien que siga conectado, yo creo que para eso están las leyes. Y ustedes tienen que tomar cartas en el asunto, porque al final no solamente afecta a un barrio, afecta a todo el ornato. Como ustedes ven, esto se percibe ya mismo hasta la avenida Machalilla. Nos indica también que los moradores se están uniendo para también ya presentar denuncias formales. Mira, yo creo que ya hay algo que está viralizado en las redes sociales, ustedes pueden tomar un antecedente de eso, y nosotros que pernoctamos aquí, nos conocemos toda la vida, no nos podemos hacer daño entre nosotros mismos, pero es bien la acción, o ya ustedes tienen los diferentes departamentos y tomen las medidas, y al final lo que queremos es vivir en armonía y con salud. Por supuesto, eso es lo que se llama la conciencia ciudadana. Que esto se vea reflejado en la acción, en la actitud de cada uno de los que estamos dentro de este sector, de este barrio, por el mejoramiento y bien de la comunidad. Mira, estos charcos están rebosando, este par de alcantarillas aquí, es un olor nauseabundo. Ahora tú percibes que no hace sol y mira cómo se siente, ¿no? Ahora con un pequeño resplandor esto se enciende y no se soporta. Se ve que el municipio, a través del departamento respectivo, dio solución por momentáneo al problema de aquí, porque las aguas negras, aguas hervidas, ocasionan malestar no solamente a los turistas, sino a los que vivimos aquí en este sector, y a la vez nos puede o nos va a causar problemas, digamos, de salud. Eso también se debería que la comunidad mismo se indica, se dice que se van a reunir los moradores para representar la respectiva denuncia. Sí, en la tarde de ayer nos reunimos con el resto de moradores del sector para posteriormente, el día lunes, hacer una denuncia respectiva para que los señores que se han apegado, digamos, a la red del alcantarillado no haya esa situación, porque la filtración hace que el agua siga al canal y nos afecta. ¿Qué me llama la conciencia ciudadana, malos ciudadanos? Que también colaboren en este espacio, digamos, de problema de insalubridad para evitar estos contratiempos.